Como decía, buenas tardes y sean bienvenidos a este acto institucional en el que conmemoramos el 41º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Un acto, el primer acto institucional que celebramos tras la declaración de la pandemia del coronavirus y que, dada la naturaleza del mismo, tiene hoy como escenario este espacio público que nos reúne. Guardando todas las medidas sanitarias de seguridad, la ciudad de Úbeda va a homenajear a las víctimas causadas por la pandemia del COVID-19, dejando constancia para el futuro su recuerdo, así como también el reconocimiento al trabajo realizado por tantos y tantos colectivos, organizaciones y personas que han luchado y lo siguen haciendo en la actualidad contra esta pandemia, plasmándola en forma de esta obra de arte. Un monolito monumental, realizado por la Asociación de Artesanos de nuestra ciudad, en la que han unido su maestría y su buen hacer en torno a una obra que aglutinará esa unidad, esa solidaridad, ese reconocimiento y esos sentimientos que la enfermedad y sus consecuencias ha traído a nuestra sociedad, dejando una profunda huella. Una huella que en el caso de la ciudad de Úbeda se plasma hoy como homenaje a todo ello, a las víctimas, pero también al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, servicios de limpieza y mantenimiento, empresas, transportistas, medios de comunicación, agricultores y trabajadores del sector de la alimentación, comunidad educativa, ONGs, voluntarios de comedores sociales, de asistencia a personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos ellos, nuestra gratitud y reconocimiento. De esta forma, y en primer lugar, vamos a comenzar procediendo a descubrir este monolito monumental, para lo que ruego tanto a la ilustrísima señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, doña Antonia Olivares Martínez, como al presidente de la Asociación de Artesanos de Úbeda, don Pablo Tito, que se aproximen al monolito para poder descubrir el mismo. Excelentísima señora alcaldesa, doña Antonia Olivares, señor concejal de Artesanía, don José Luis Madueño, señores y señoras concejales, distinguidas autoridades, compañeros artesanos, amigos y colaboradores que anónimamente han prestado su huella para la realización de este monumento. Muy buenas tardes a todos los asistentes. A finales de marzo del año pasado, inmerso ya en esta dura pandemia, Pepe Garrido Tinajo, sé que no le gusta, pero lo vamos a decir, propuso a nuestra asociación la idea de realizar un monumento en honor a las víctimas del COVID-19, así como a todos los agentes implicados en paliar de una u otra manera los efectos devastadores que el virus está ocasionando. Esta iniciativa la trasladamos a nuestro concejal de Artesanía y posteriormente a la alcaldesa en el mes de mayo, aceptándola ambos de muy buen grado y dándonos el visto bueno para su realización. No dudaron en poner a nuestro alcance todo y cuanto estuviera en su mano. Gracias. Este era un reto ilusionante para nosotros, que nos brinda la posibilidad de realizar un gran trabajo en unión, colaboración y cooperación artesana, y con él iniciar el 40 aniversario de la fundación de nuestra asociación. Y así, aprobado el diseño del monumento, los talleres implicados nos pusimos todos a una a trabajar intensamente durante varias semanas, aportando cada uno, además de nuestro trabajo, la ilusión de crear algo que sirva para conmemorar la vida de quienes la perdieron, el esfuerzo de quienes se entregaron y el triunfo de quienes superaron esta dura batalla que está golpeando a la humanidad. Juntos, mano a mano, hemos salvado todas las dificultades que un trabajo así ofrece, ya que el empeño merecía la pena, porque, como os decía, todo lo hemos hecho por y para los que nos han dejado en este duro camino, los que han sufrido y siguen sufriendo,
y los que dedican su tiempo y sus días a mitigar esta situación, especialmente a los que lo hacen desde el anonimato y lejos de todo protagonismo. La vista principal, como puede apreciarse, ahora lo verán, es un mosaico en cerámica verde. Este fondo, de más de 200 piezas elaboradas en nuestros alfares, representa a las personas fallecidas y las enfermas. El color verde, en sus distintas tonalidades, es, como todos sabéis, el color de la esperanza. No queremos recordar a los fallecidos solo con tristeza. Debemos pensar que su muerte y dolor ayudarán al estudio de esta pandemia. Por eso reivindicamos la esperanza, con el color de nuestra alfarería, que es también el de nuestra Andalucía. Por encima de este mosaico, pero sin ocultarlo, están las huellas grabadas en barro de todas las personas y entidades que están luchando y trabajando codo con codo ante esta situación. Las huellas en terracota hacen alusión a los orígenes del hombre. Al fin y al cabo, es la madre tierra de donde surgen nuestras raíces y nos da sustento y vida. Están cubiertas por una ligera pátina roja que simboliza la lucha y la sangre, el dolor que está suponiendo este duro episodio. Por encima del mosaico y de las huellas, observamos la silueta en hierro forjado de una persona de grandes dimensiones, con la mano hacia el cielo, tratando de no soltar a los que se han ido. Ella atesora de nuevo la esperanza, pero también el amor y el recuerdo por los que se marcharon. El material elegido es el hierro forjado, de larga tradición en Úbeda, por su durabilidad y fortaleza, tanto como la especie humana y origen también de la tierra. Hemos unido hierro y barro, unimos fragilidad y fuerza. En el reverso del monumento se puede leer el texto de agradecimiento a todas las personas a quienes está dedicado. El monolito está coronado con una interpretación artística del escudo de Úbeda, realizado en barro y hierro. Se sitúa por encima de todo, pues nos representa a todos, sin excepción, y es el símbolo que nos abriga y cuida a todos cuantos hemos tenido la suerte de ser y pertenecer a esta asombrosa ciudad, asomada a las aguas del Guadalquivir. Todo el conjunto está pensado para que pueda ser tocado cuando todo esto acabe. Desde el más profundo sentimiento, respeto y cariño, para que de esta forma los ubetenses y foráneos puedan conectarse con todos aquellos que aquí quedan representados, mujeres y hombres anónimos que han pasado a formar parte de la memoria colectiva de nuestro mundo. Muchas gracias.
compañeros, compañeras y compañeras de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, artesanos y artesanas de nuestra localidad y representantes de las profesiones que han sido y son esenciales en esta pandemia, asociaciones y colectivos que han puesto su granito de arena en esta alerta sanitaria. Señoras y señores, a todos y a todas les agradezco su presencia en este simbólico acto. Quisiera comenzar mis palabras expresando en nombre de la Corporación Municipal y en el de la Asociación Local de Artesanos nuestro más profundo pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas que han perdido su vida luchando frente a este virus. Algunos de ellos en la más estricta y dolorosa soledad, sin una mirada y un último adiós debido a las restricciones. Ruego que se pongan en pie y guardemos un minuto de silencio en memoria de las 25 personas de nuestra localidad que no han podido ganar esta última partida a la COVID-19. Muchas gracias. Aprovecho este acto para enviar un mensaje de afecto, de cariño y sobre todo de ánimo a todas aquellas personas que están pasando el virus actualmente y todas aquellas otras que siguen luchando contra las secuelas que le ha dejado en su cuerpo. Como saben, hasta la fecha, más de 1.900 personas han estado afectadas en Úbeda. Pero los datos, gracias a las medidas restrictivas que se han tomado y a la responsabilidad de la ciudadanía, van mejorando. Puesto que si tras la Navidad estábamos en más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, a día de hoy esa cifra no supera los 64 casos activos. Esperemos que en estos meses estos datos se reduzcan al mínimo con la colaboración de todos y todas. En este acto en el que hoy se les da cita a todos y a todas ustedes, conmemora, como he dicho al principio, uno de los días más importantes para la ciudadanía andaluza. Y es que, como saben, en unos días, el próximo 28 de febrero, se cumplirán 41 años desde que se decidió en referéndum ser una comunidad con plena autonomía. Hito histórico que comenzaría a sentar las bases de una sociedad que deseaba volver a lograr para su tierra el esplendor de antaño, siempre con la mirada puesta en una cohesión con Europa y con el fortalecimiento de lazos con nuestro país. El deseo de autogobierno andaluz tiene su germen tras la quiebra política, económica y demográfica del siglo XVII, con la pérdida de las colonias americanas, la escasez de desarrollo industrial, las desastrosas consecuencias de las políticas desamortizadoras que potenciaron los latifundios, que provocaron una situación de nulo desarrollo económico y pobreza generalizada. Este contexto histórico y la gana de superar una situación de desigualdad social y mejora en la calidad de vida llevan a varios intentos autonomistas, intentos como son las Juntas Revolucionarias de Andújar, el Pacto Federal de Córdoba, la Revolución Cantonalista, la Constitución de Antequera, el Congreso Andaluz de Ronda, hasta llegar al anteproyecto de base del Estatuto de Autonomía de 1933 y el proyecto de Estatuto de 1936, aunque por la Guerra Civil sobrevenida el proceso autonómico no llegó a concretarse. No sería hasta las primeras elecciones democráticas cuando empezó a tomarse la iniciativa de autogobierno y no exento de dificultades, pero gracias a ser considerada una nacionalidad histórica, finalmente se logró la tan ansiada y demandada autonomía, adquiriendo un nivel máximo de competencia y una organización institucional propia. Desde aquel momento seguimos trabajando para elevar Andalucía al lugar que se merece, por su historia, por su riqueza, por su posición geográfica estratégica, por su fuente infinita de posibilidades y por ser la cuna de personalidades que han escrito con letra de oro la historia de nuestro gran país.
Nuestro reto como comunidad autónoma y como andaluces es lograr que esta autonomía sea una vía de generación de empleo, de riqueza y de oportunidades, que posibilite una calidad de vida mejor para las personas que residen en Andalucía, en la que se defiendan sus derechos fundamentales, pero sobre todo que sea garante del progreso económico y social. Andalucía fue un referente para muchas civilizaciones y tierra de asentamiento. Hoy queremos y trabajamos para que vuelva a ese lugar y sea ejemplo y modelo de buen hacer. Como saben, es costumbre cada año que desde el Ayuntamiento de Úbeda, en el marco de la celebración del Día de Andalucía, se homenajee algún colectivo, asociación, institución o particular por su trayectoria ejemplar en nuestra ciudad. En esta ocasión, y dando debido cumplimiento al acuerdo adoptado por unanimidad en la sesión plenaria del 28 de marzo de 2020, se ha decidido recordar a todas las personas que perecieron a causa de la COVID-19 en nuestra ciudad y poner en valor a todos los profesionales que se han dejado la piel y han estado en primera línea de batalla durante esta alerta sanitaria. Hoy, día cargado de emociones y simbolismo, aprovecho para felicitarte a ti, presidente de la Asociación Local de Artesanos y amigo Juan Pablo, así como al resto de artesanos participantes, tales como Pepe y Paco Garrido Tinajo, Melchor Tito, Alfonso Hidalgo Góngora, Pedro Hidalgo Góngora, Pedro Blanco, Cerámica Alameda y Juanma y Javi Ferrandi, por haber puesto vuestra esencia y alma en el monumento presentado esta mañana ante la sociedad ubetense. En honor a la verdad, tengo que decir que la idea de esta escultura urbana, realizada en forja y barro, con manos anónimas, que representa a los colectivos protagonistas de esta pandemia, partió de la Asociación Local de Artesanos. Se nos presentó al Ayuntamiento hace unos meses, primero al concejal de Comercio y Artesanía y después a mí y a la concejala de Urbanismo. Así que, una vez que nos presentaron la idea, se dio la situación perfecta, porque desde el Gobierno local queríamos dar un merecido homenaje a nuestros fallecidos por la COVID y a quienes trabajan por superar esta situación. Y nuestros artesanos ya tenían un boceto muy avanzado de este monumento. Este ha sido un ejemplo clarísimo de la puesta en común de ideas y la colaboración con el tejido asociativo de nuestra ciudad, que da resultados como el que acabamos de presenciar y, sobre todo, también, creo que hay que decirlo, pone en valor el talento ubetense. Y precisamente hablando de unión, no quiero dejar de recordar en estos momentos aquellos meses de confinamiento en los que nuestras voces y aplausos de reconocimiento se unían puntualmente a las 8 de la tarde para dar fuerza a nuestros sanitarios y demás profesionales esenciales que dieron y siguen dando el 100% por aliviar los efectos de este virus, por salvar vidas o por hacer que las condiciones del momento sean más llevaderas en ese obligatorio confinamiento. Por eso, hoy, desde aquí, quiero agradecer su labor responsable, humana y solidaria al sector sanitario, científico y farmacéutico, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a la Policía Local, a los bomberos, a Protección Civil, a los servicios sociales comunitarios, a las trabajadoras de ayuda a domicilio, al personal de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, al personal de mantenimiento, a los agricultores, al personal del sector agroalimentario, a los transportistas, a los medios de comunicación, a los vigilantes de seguridad, a los funcionarios públicos, al sector de los carburantes, a las cofradías y a la Unión de Cofradías, entre otros muchos. En este sentido, quiero dar las gracias a todas aquellas personas, representantes de esos colectivos y que hoy nos acompañáis, que habéis colaborado en el proceso de composición y elaboración de las piezas que conforman este monumento. Gracias por dar lo mejor de vosotros y de vosotras, por superar una situación que nos ha sobrevenido a todos, que nos ha sorprendido.
pero que también nos ha dejado un valioso aprendizaje sobre los valores, sobre lo que es importante y nos ha ayudado a descubrir lo que verdaderamente nos hace felices. Quiero que recibáis nuestro ánimo y nuestra fuerza para continuar en esta recta final que nos queda. Y digo recta final, porque gracias al trabajo sobrehumano de muchos científicos y tras un periodo de pruebas, se han encontrado diferentes vacunas que actúan de una manera muy eficaz frente al coronavirus y con la que ya se están inmunizando ciertos sectores de la población. Así, y con las ilusiones puestas en los resultados positivos de estas vacunas, además de una actitud responsable por parte de la ciudadanía que tiene que seguir así incansable, tengo la esperanza de que poco a poco vayamos volviendo a un estado mucho más normalizado. Mientras tanto, desde el Gobierno local, como cada semana, seguiremos valorando los resultados del impacto de este virus en la sociedad ubetense, aplicando las medidas preventivas necesarias para el control del contagio. Y lo hacemos en el Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal, formado por profesionales de varios servicios municipales, a los que desde aquí le agradezco de todo corazón su disposición y su trabajo. Es ante estas situaciones adversas cuando se pone en prueba el valor de una sociedad, como ha ocurrido ahora con esta pandemia. Creo firmemente que lejos de tomar una actitud pesimista, debemos de aprovechar este bache en el camino para enfocarnos en una sola pregunta: ¿qué podemos hacer? Cuando uno pone toda su energía y su mirada en superar una situación, en buscar oportunidades y no victimizarse, es cuando verdaderamente sale reforzado de esa prueba de vida a la que todos estamos sometidos en este momento. Y así hemos actuado los gobiernos locales, asumiendo competencias que no eran nuestras, liderando situaciones muy difíciles y complejas, echando a nuestras espaldas responsabilidades que en muchos casos ni siquiera eran nuestras, pero sobre todo buscando soluciones a problemas de la ciudadanía que cada día iban surgiendo y siguen surgiendo en esta pandemia y que no han sido pocos esos problemas. Una vez más, hemos demostrado que los ayuntamientos somos una pieza clave en el progreso de nuestra comunidad autónoma. Somos parte del futuro, una parte indispensable. Por eso y por el trabajo diario al que nos enfrentamos, debemos también alzar la voz para que otras administraciones de mayor rango nos escuchen y pongan especial acento en la importancia de dotar a los municipios de la financiación para mejorar los servicios públicos, la infraestructura, la comunicación viaria, así como posibilitar la atención más eficaz, eficiente y transparente para que la ciudadanía encuentre una respuesta inmediata y acorde a sus necesidades. Hoy, conmemoración del Día de Andalucía, es un buen momento para seguir reivindicando mejoras en nuestra calidad de vida. Y lo hacemos con el mismo espíritu y la valentía con la que lo hicieron nuestros antepasados. Sigamos, por lo tanto, apostando por una Andalucía moderna, vanguardista, pionera en la puesta en marcha de iniciativas y de leyes, cuna de talento y tierra de esperanza y oportunidades. ¡Feliz Día de Andalucía! ¡Viva Andalucía!
Thank you.